Hola y bienvenido a Cuoca Productions, yo soy Cuoca y hoy vengo con algo que es que te va a petar la cabeza. Has creado tu beat, la instrumental que has hecho es buenísima. Es dinámica, con cambios, interesante, tiene hueco para el artista, está bien estructurada. ¿Y ahora qué? Lo subes a tu tienda de beats, le pones un título SEO, un artwork bonito y lo publicas también en Instagram y en YouTube. ¿Ya está? Vamos a darle unas vueltas. Ok, hoy vamos a hablar sobre cómo promocionar tu beat sin ser un cansino, un pesado o hacer spam. Por ahora todo lo que te comentaré se basará en estrategias orgánicas y no con anuncios, que también son perfectamente viables. Pero antes de nada tienes que tener en cuenta que da igual donde publiques tus beats, que es que la plataforma no va a vender por ti nunca. De eso te tienes que encargar tú. Entonces, supongamos que haces un beat con la intención de que te lo compren. Así que hay que partir de lo siguiente. Hay algo fundamental y evidente. Y es que para que alguien te compre un beat, antes lo tiene que escuchar. Y escuchar durante un tiempo mínimo considerable. Además, ten en cuenta que hay mucha oferta. Y que es que los artistas tienen mucho donde elegir. Así que hay que ser suficientemente llamativos para que al final elijan tu beat solo para escucharlo. Piensa que antes de que un artista se cate tu beat, debe pasar un tiempo mínimo escuchándolo con atención. Así que para ello tiene que pasar por estas fases iniciales. Primero, tiene que llamarle la atención. Segundo, tienes que retener esa atención. Y tercero, tiene que repetir para empezar a probar y a crear. Solo después de eso, podrá empezar a valorar en hacerse con él o no. Se me ocurren varias estrategias para atacar cada fase, que es llamarle la atención y segundo, retenerla. Para llamar la atención te puedes valer de los siguientes elementos: la imagen, el texto o los primeros segundos del beat. Y esto, si lo haces como todos, no vas a destacar. En cuanto a estos tres primeros puntos que te acabo de decir, si lo que haces es publicar simplemente tu beat en Instagram con un artwork bonito, tipo cartoon, por ejemplo, si por ejemplo lo que haces es publicar tu beat en Instagram, tienes que plantear la forma de cómo llamar la atención en alguno de estos puntos. Y eso se consigue con una rotura de patrón. O bien buscas un camino alternativo para que escuchen tu beat sin que apenas se den cuenta. Y es en eso en lo que nos vamos a centrar ahora. Pregúntate, ¿cómo es el feed de un artista que le pueden interesar los beats? ¿En qué tipo de publicaciones se detiene? Si simplemente pones un artwork tipo cartoon con tu logo y unas ondas de audio, por muy estético que sea, que es muy probable que ni se detenga. Solo se detendrá si el artista está en modo búsqueda de beats. Y en caso de que ya tengas clientes que busquen tus beats en Instagram, cuando a ellos les apetezca, irán a buscarlo ahí directamente. Y está genial. Pero, ¿tú piensas que un artista estará siempre en ese modo? ¿Qué pasa si entra a Instagram con la intención de entretenerse, pasárselo bien o simplemente aprender alguna cosilla? Si está en ese modo y ve tu beat en formato típico, va a pasar de él. Es muy probable que no le apetezca detenerse. En cambio, ¿qué ocurre si en su feed aparece una publicación tuya que satisface una necesidad suya en ese momento? Como hemos dicho, entretenerse o aprender. Te lo digo yo, que es muy probable que capte su atención. Y probablemente, si lo haces bien, su retención. ¿Qué pasa si en ese momento en el que le estás aportando lo que quiere, está escuchando tu beat a la vez? La respuesta a esto es oro. Así que te voy a exponer varias ideas que he tenido, que realmente no he visto en ningún sitio, pero que son perfectamente viables para captar la atención y retener la atención de un artista y que escuche tu beat con detenimiento y fijándose en los detalles, que al final es el primer objetivo que tenemos que hacer si queremos que al final nos compren el beat. Y te digo que estas ideas de verdad podrían ser de pago. Me lo confirmarás después, no hablo más. En este caso vamos a poner de ejemplo que subes tus beats o los quieres promocionar por Instagram, ¿de acuerdo? Así que estrategia 1. Haz una explicación técnica de cómo se ha hecho el beat, pero haciendo prestar atención en detalles súper concretos y sin avasallar. Pídeles que se fijen en un detalle específico, mientras tú se lo explicas con texto o mediante voz, que les pueda resultar interesante. Por ejemplo, un cambio en los drums, un cambio en la estructura. De ese modo se van a fijar exactamente en lo que tú les pidas, o lo que es lo mismo, prestarán atención al beat. Número 2. Usar el storytelling. Explica para conectar con el artista por qué has hecho el beat o cómo ha sido el proceso de creación desde el punto de vista de la inspiración. ¿En qué te has inspirado? O más potente aún para conectar con ellos, ¿en qué sentimiento o emoción te has basado? Punto número 3.
Esta estrategia la utilizo yo mismo en mi Instagram, que te recomiendo seguir porque subo contenido de valor tanto para artistas como para beatmakers u otros productores, así que dale. Y es una sección que he titulado Entrena tu oído. En esta sección es lo que hago es básicamente poner a prueba a mi audiencia preguntándoles cosas muy concretas del beat que están escuchando. Por ejemplo, cuando estuvo de moda el tema del juego del calamar, hice un beat, basándome en él, que por cierto te lo dejo por aquí, en el cual incluí varios disparos. Pues le pregunté a la audiencia que identificasen cuántos disparos habían en un fragmento concreto del beat. ¿Qué ocurrió? Que la gente se lo escuchó súper detenidamente. Luego di varias opciones y la gente comentaba la opción que ellos creían que era la adecuada. ¿Qué conseguí ahí? Que escuchasen el beat con atención. Y además, probablemente más de una vez, porque querían estar seguros de que la respuesta era correcta. Estrategia número 4. Enseña las progresiones de acorde. Hay muchos artistas que también componen, que no solamente cantan o rapean, sino que realmente producen o les interesa aprender tips rápidos de composición. En este caso, les puedes poner un visual en el que aparezca una introducción diciendo prueba estos acordes para conseguir una sensación melancólica. Por ejemplo, les ponen los acordes escritos de forma fácil y visual para que no haya ninguna confusión. Y después puedes poner un fragmento de tu beat en el que se utilice esa progresión. ¿Qué harán? Escucharlo con atención y durante un tiempo. Lo vas pillando, ¿a que sí? Estrategia número 5. Crea memes en vídeo. Están muy bien los memes por imágenes, pero en este caso no nos sirven. Necesitamos un meme en vídeo en el que, en el momento de revelación, donde hace la gracia, sueltes tu beat. Quizás el drop, el momento más fuerte. ¿Qué conseguirás con esto? Que escuchen tu música y que no les resulte agresivo, sino que estará bien encajado con un vídeo en un contexto de entretenimiento. Y te lo van a agradecer. 1, 2, 3, 4, 5... Venga, 6. Estrategia número 6. Haz vídeos para tips para la voz. Teniendo en cuenta que el público objetivo son artistas, puedes realizar vídeos sobre el calentamiento de la voz, o la afinación, o cómo improvisar melodías, o cómo improvisar letras. Lo que sepas que tú controlas y que les puedes ayudar, utilízalo. Pero, ¿qué pasa si haces todo esto sobre tu beat, usando tu beat de fondo? Que ya lo empezarán a relacionar, que sin que se den cuenta, ya lo van a estar escuchando. Y si lo vuelven a escuchar en otro momento, ya les sonará familiar. Y te digo una cosa. Cuando escuchas muchas veces algo, te acaba gustando. Estrategia número 7. ¿Recuerdas este típico juego de encontrar las 7 diferencias entre dos imágenes, que son muy parecidas? Pues, ¿qué pasa si traducimos esto al sonido? Yo te propongo que crees un beat del cual tengas dos versiones que sean muy parecidas y los hagas comparar uno con el otro, para que ellos te digan las 7 diferencias. Ya que habrás cambiado 7 aspectos, pues por ejemplo, el sonido de los drums, los patrones, las progresiones, el instrumento que suene, la melodía o el sentimiento, lo que sea. Y que te escriban en los comentarios las 7 diferencias que creen ellos que encuentran. ¿Qué consigues con esto? De nuevo, aparte de captar la atención de una forma súper original, captará su retención porque lo escucharán varias veces porque no se quieren equivocar y quieren dar una respuesta correcta. Estrategia número 8. Realiza un reto tipo escríbete algo sobre este beat y públicalo y compártelo en las historias y etiquétame. Y la persona que más me guste se llevará el beat gratis. Con esto consigues interacción y además es muy probable que la gente participe porque tendrá un premio. Y aunque una persona tenga un beat gratis, el resto también se habrá escuchado el beat para poder crear sobre él. Por otro lado, estrategia número 9, puedes ofrecer una colaboración. ¿Tú quieres trabajar con un artista que esté más o menos en tu nivel de mercado? Ofrécele sacar un tema juntos sin que a él le suponga ningún coste. Regálale la instrumental y que él o ella ponga la voz. Lo ideal, además, es que sepas mezclar y masterizar para evitar intermediarios y que podáis sacar un tema profesional en poco tiempo. Y sobre todo, y aquí está la clave, asegurándote que su experiencia de trabajar contigo sea inmejorable. Porque es que si así ha sido, te aseguro que cuando quiera sacar otra canción es muy probable que quiera contar contigo de nuevo. Estrategia número 10. Hacer concursos o sorteos. Recuerdo, el objetivo es que escuchen tu instrumental. Así que crea una publicación en la que tengan que elegir entre 4 de los beats que pongas en esa publicación. Y que además indiquen abajo cuál de los 4 es el que más les gusta. ¿Por qué? Porque así se lo van a escuchar con atención. A los ganadores, que pueden ser de 2, 3, 4, los que tú elijas, les das a elegir un beat de todo tu catálogo. ¿Y por qué de todo tu catálogo y no de los 4 que has puesto en el concurso? Te repito, te voy a contestar con esta pregunta. ¿Cuál
es el objetivo. Efectivamente, que escuchen tus beats. Sí, tendrán un beat gratis, pero espero, te aseguro que ya le habrán echado el ojo a más de uno. Porque al tener uno gratis, inconscientemente, no van a escoger el primero que pillen. Van a querer escoger el mejor de todos. Si ya han escuchado tus beats, lo más difícil del trabajo ya está hecho. Y ahora, al momento de enviarles el beat, les puedes hacer algún tipo de oferta. O simplemente hacerles saber que si quieren probar alguno de los otros beats, que te lo pidan sin compromiso y que tú se lo enviaras. ¿Esta cuál es ya la 11? Madre mía, cuánta llevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y estrategia de contenido número 11, crea noticias del mundo del artisteo en formato vídeo en el que esté sonando tu beat de fondo. Y me baso en lo mismo, aunque en este momento no le esté prestando súper atención, el hecho de la repetición, si lo vuelven a escuchar mediante otro medio, tienes otras muchas estrategias en las que sí que van a prestar atención, ya les sonará. Y repito, cuanto más familiaridad tengan con algo, es más probable que les guste. Por último, te voy a dar otro tip que vale para todas estas publicaciones, sobre todo si las haces en Instagram. Si haces estas publicaciones en formato carrusel, asegúrate que en la última diapositiva, después de aportarles valor y de ayudarles mediante tips o entretenerles, te recomiendo que hagas una llamada a la acción, donde explicas que si quieren escuchar el beat completo que está sonando en la publicación, que te envíen un mensaje privado o que comenten en la publicación o que se vayan al link de la bio para poder escucharlo. Por otro lado, con los artistas con los que ya tienes una relación real, puedes enviarles directamente un beat, siempre que esto sea personalizado. Si tú sabes que has creado un beat que le encaja perfectamente a un artista con el que ya has trabajado, con el que ya tienes una relación real, si conoces su estilo y sabes que esa instrumental le ayudaría a crear un temazo y que le quedaría especialmente bien, le pides permiso y cuando te lo des y te lo da, le puedes enviar el beat directamente a esa persona y él te lo va a agradecer. Muchos artistas están constantemente buscando beats y si tú te adelantas y se lo facilitas, te lo van a agradecer. Puede que lo escuchen, puede que le presten atención y finalmente puede que te lo compre. Pero para esto debes tener en cuenta que, primero, necesitas tener una relación real previa con el artista. Y segundo, no avasalles, no envíes un beat cada día, sino hazlo cada cierto tiempo y de forma que realmente pienses que le va a servir y que le va a inspirar ese beat. Si lo haces de cada cierto tiempo y de forma orgánica y real, esto suele funcionar genial. Y por último, quiero hacer una pequeña mención súper rápida al tema del email marketing. Esto es establecer un contacto directo artista-productor, sin ninguna plataforma intermediaria como una red social en la que al final dependes de un algoritmo. Así que por eso es un canal poderosísimo. Si bien en Instagram no está bien visto que envíes beats a lo loco, si tienes una lista de emails de artista que previamente te han consentido expresamente que les envíes emails, de vez en cuando les puedes enviar emails a todos, simplemente haciéndoles llegar, por ejemplo, un listado con las últimas instrumentales que has creado ese mes, para mantenerlos al día. Pero la pregunta aquí es cómo hacer que se suscriban a tu lista. Les puedes ofrecer algo gratis a cambio de que acepten pertenecer a tu lista. Y siempre tienen que tener la posibilidad de darse de baja de la lista cuando quieran. Y esto gratis puede ser un beat o un pack de beats. He querido hacer mención especial al email marketing por el poder que tiene, pero es que al final es un método más. Un sitio al que llevar a tu público una vez les hayas llamado la atención y les hayas retenido. Sería el siguiente paso. Y ahora dime, ¿crees que este contenido que te he dado de forma absolutamente gratuita lo podría haber cobrado? ¿Podría haber sido una pequeña formación de pago? Piensa la respuesta, no hace falta que contestes, porque la sé. Así que solamente te voy a pedir dos cosas. En primer lugar, si crees que este contenido realmente puede servir a algún compañero tuyo, envíaselo directamente. No te pido ni que lo compartas en las historias, que si lo haces yo, pues te lo agradezco. Pero si se lo envías a una sola persona, al final acabo ayudando a más gente. Y esta es la intención. Y en segundo lugar, estoy planteando hacer una formación expresamente para vender beats, en el que desarrollaría todas estas estrategias, llegaríamos a nuevas estrategias y te seguiría en el camino. No tengo nada creado, pero sí que me gustaría saber si estarías interesado en una formación de pago al respecto. Si es así, te he dejado un link en la descripción donde te puedes apuntarte a una lista prioritaria. Y si creo el curso en formato beta, serías de los primeros en entrar y tendrías un descuento. En ese caso, para ello simplemente rellena el formulario de la descripción. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias, por cierto, suscríbete, amigo. No sé, llevo aquí ya charrando y hablando durante un buen rato y tú no te has suscrito. Pues hombre, no lo veo justo. Y esto.